Vamos a ver cómo darle formato básico a un texto. Bueno, pues en primer lugar, como siempre, abrimos el editor. Yo he copiado aquí un poema de Federico García Lorca. Entonces vamos a darle formato. Bueno, pues el título lo vamos a colocar en formato título. Por ejemplo, título de nivel 1. En Wikispace, los títulos no solamente tienen una función de ordenar la información, el contenido, sino que también a partir de los títulos, lo veremos más adelante, el propio wiki puede generar una tabla de contenidos, una especie de índice de la página. Bien, también podría, si quiero ponerme más creativo, seleccionar pues, un color para el texto. Pues quiero que el texto aparezca en rojo. O podría seleccionar un color de fondo para el texto, que no lo voy a hacer para no dejarlo muy recargado. Pero además, si quiero, puedo ampliar el tamaño de este texto si me parece que no es lo suficientemente visible, ¿no? Bueno, pues he transformado el texto en principio en negrita y más pequeño. Bien. Quiero destacar el autor, quiero ponerlo en negrita y en cursiva, pues hago clic en negrita y en cursiva. El resto del texto lo vamos a dejar en tamaño normal. Y aquí debajo habla de la fuente, es decir, de dónde he obtenido este texto. Lo he obtenido de la antología poética multimedia de Ángel Puente. Y quiero crear un enlace a esta página. Bien, pues me voy a la antología poética de Ángel Puente, copio la URL, copiar la URL de esta página, vuelvo al arenero, voy a colocar de nuevo, y este es el texto que quiero enlazar. Lo selecciono con el ratón y hago clic en insertar enlace. Y se me abre la ventana de creación de enlaces. Lo primero que me aparece sería la opción de un enlace a una página interna del propio wiki. No es esto lo que quiero. La página que quiero está fuera del wiki. Luego quiero un enlace externo. Y copio la imagen, perdón, la URL de donde he sacado ese poema. Y le digo que quiero que se abra en una nueva ventana cuando yo haga clic en el enlace. Por último, hago clic en añadir el enlace. Bien, pues si ahora lo que quiero es introducir otra poesía y que esto quede ordenado, pues una opción que tengo es introducir una línea horizontal que me separe los contenidos. Bueno, esto diríamos son los elementos más básicos para darle formato a un texto. Hacemos clic en guardar y se vería así. Vemos que si yo ahora hago clic en el enlace, vuelvo a la página de Ángel Multimedia donde están las poesías. Pues nada más.